¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal, María Moreno Madur. Yo te doy la bienvenida y gracias por darle click a este video y por estar aquí nuevamente. Si no tienes ni idea de qué se trata, pues te invito a que te quedes, que te suscribas, es totalmente gratis, y actives la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada que yo esté subiendo videito. Así como también te invito a que me sigas en mis redes sociales, que son Facebook, TikTok e Instagram. Por allá también me encuentras como María Moreno Madur o Moreno Madur. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente en este chismecito. Pues para no hacer tan largo este videito, pues vamos a empezar a lo que nos trae, ¿verdad? Pues bueno, en esta ocasión les traigo lo que me llegó de pedido de Lebel. Me acaba de llegar porque ahorita fue semana corta. Bueno, semana corta para poder tanto vender como pues para poder invitar gente y todo. Entonces, pues hay unos movimientos por parte de la empresa que no, no nos pudieron dejar nuestro pedido antes, pero ya está aquí, por fin ya llegó. Y bueno, se los voy a mostrar. Ya tuve que abrirlo, pero pues para checar que todo esté bien. Aquí está. Y es esta cajita junto con una bolsita que me encargó una clienta. Se los voy a mostrar. Y también hay un regalo que me encantó, hermoso, sinceramente. Es un regalo, hubo una tómbola en Lebel por pasar tu pedido de campaña número 10. Que les voy a mostrar los catálogos. Perdónenme, ando un poquito aquí perdida como últimamente he estado. Pero miren, son estos los que, el pedido que llegó. Aquí está. Y pues es de estos, ¿verdad? De estos catálogos que llegó de la campaña número 10. Y me encantó mi bolsa. La tuve que abrir. Bueno, ya lo dije, mi bolsa. Bueno, no es una bolsa, pero se las muestro. Me encantó, la tuve que abrir porque mi líder de, bueno, quien es mi líder, me pidió que me tomara una foto. Entonces, la tuve que abrir. Pero aquí se las muestro. Es esta. ¿Sí o no? Está preciosa. Aquí tiene el logotipo. Ay, perdón. Aquí tengo el logotipo de Lebel. Tiene un bolso aquí que está bastante espacioso. Y pues vaya, por atrás trae así su agarradera. Trae esto para que te la puedas colgar. Y pues así está por dentro. No trae bolsas aquí ni nada. Sinceramente me encantó esto, no me lo esperaba. Y ya me hacía mucha falta porque ya no tengo mochilas. Entonces pues me encantó. Está pues ni chica ni grande. Siento yo que es un buen tamaño. Y la verdad me enamoré, me encantó muchísimo, así que muchas, muchas gracias Lebel, porque siempre nos estás consintiendo cada que pasamos pedido, que nos dices, pásalo porque te voy a dar algo que te va a gustar. Entonces, sinceramente, me enamoré, me gustó muchísimo. Y pues cuéntenme, ¿a ustedes qué les llegó? Si les llegó algo, padre, porque creo que también, bueno, ahora sí que igual de padre que esto, porque creo que también había infinidad de de premios, creo que en otras zonas llegaron que hasta televisores y no sé qué tanto. Pues bueno, a mí me llegó esta y la verdad estoy enamorada de mi mochilita, así que pues muchas, muchas gracias. Y pues les voy a mostrar el pedido que me ha llegado, que es, este es un mini bolso Cordelia. Se los voy a enseñar en el catálogo porque pues es un pedido de una clienta y no lo puedo abrir, ¿verdad? Pero es este bolsito que está aquí, la verdad siento yo que está precioso. Y pues está bastante amplio por lo que veo, o sea, tan solo vean el tamaño de lo de mis manos. Bueno, o sea, ahorita que las he agarrado, pues vean, sinceramente siento yo que está muy muy bonito. Perdónenme que no lo abra, pero pues no pedí permiso a mi clienta. Pero pues bueno, para que se den una idea, pues es este bolso Cordelia y está hermoso. Dice que tiene asa regulable, un bolso por delante y el bolsito principal. Está precioso y también venía otro bolso Nurelia, igualito, pero en color negro. Este es el que me pidió mi clienta y muchas gracias, es una nueva clientecita. Y pues bueno, vamos a lo demás. También me han encargado a este bloqueador de la línea de Lebel. Está genial. Ya lo estoy utilizando y me ha gustado bastante. Lo recomiendo bastante porque no siento la textura así tan tan pesada. Lo digo porque como pues tengo la piel con tendencia a grasa,
pues luego hay cosas a mí como que me hacen ver todavía más brillosa, ¿verdad? Entonces, pues no, perdonen las variaciones de luz, pero pues grabo desde mi teléfono y dependo mucho de la luz. Entonces, ahorita aquí en donde estoy, pues está un poquito nublado, gracias, porque a mí el calor no es mucho, no es lo mío, ¿verdad? Entonces estoy súper feliz porque el clima está así. Bueno, ahorita tengo algo de calor porque estuve con actividad física, pero la verdad que agradezco que no esté el calor insoportable porque ya no podía más. Creo que ya fue la última ola de calor o algo así, me enteré. Pero si es así, genial, muchas gracias. Digo, qué padre, los que les gusta el calorcito, pero a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Pero bueno, a lo que seguimos. También me han llegado lo que son estos, kit de cejas con sombra en el tono medium brown y dark brown. Este es el medium brown. Medium brown. Aquí está. Es este que está aquí. Y este es el dark brown. Este es el otro. La verdad creo que está haciendo un muy buen producto, muy buen kit, porque esta es la segunda vez que me lo encargan. Y pues aquí está, está muy bien. También otras cositas que me han llegado es el famoso desmaquillante de Level, que quien lo conoce se enamora porque sinceramente es un desmaquillante que en lo personal me agrada bastante por como he comentado en otros videitos. Te ayuda tanto para quitar el maquillaje de ojos como el de rostro. Y siento que yo que es un plus. Es bifásico, recuerden que se revuelven las dos, bueno, ambas partes para que te pueda ayudar a quitarte todo el maquillaje. También me han encargado esta máscara de pestañas, Eight Volume. Es esta de Level. La verdad, yo no la conozco, no la he probado. Yo en cuestión de máscaras soy mucho de las de Sison. A mí me gustan mucho porque también probé hace un rato una de Level, Hyper Volume, creo que se llama. Y la verdad, a mí en lo personal no me gustó, me bajó el rizo, entonces la primera vez que la utilicé la dejé y pues ya no, porque no me agradó eso. Digo, mis pestañas no son chinitas naturales, me las tengo que enchinar. Entonces, pues eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que me bajó y dije, no, muchas gracias, así estoy bien, voy a seguir con las de Sison. Y pues recuerden que también en mis productos terminados la muestra y creo que bastante. Entonces, pues les invito a que se den una vueltecita por esos videitos para que también puedan checar qué productos son los que utilizo. También lo que me llegó es esta Lash Magnetic de Studio Look, la nueva máscara de Sison. Yo la encargué, no sé si la voy a vender o si me la quede, pero pues aquí está, es esta. Y esta máscara de pestañas, pues promete bastante. De hecho, aquí en la portada está. Y pues dice esta máscara que multiplica tus pestañas por 24 horas, que es una fórmula revolucionaria con esferas magnéticas que se adhieren más a tus pestañas, potenciando el largo volumen y rizado, con vitamina B5 y aceite de argán que fortalecen de la raíz a la punta. Oftalmológicamente probado, no testean en animales, recuerden eso, y libre de sulfatos y parabenos. Y pues aquí está, ¿verdad? El antes y el después de la modelo, siento yo que se ven muy padre, entonces pues no sé si me la quede, si no me la quede, si la venda. Y como dice, 7 veces más largo, 6 veces más volumen y 5 veces más rizado, es lo que promete esta máscara de pestañas. Entonces pues veamos qué pasa, ¿verdad? Si sí o si no. También algo que yo me encargué es este corrector facial en el tono claro beige. Vamos a ver si me queda, porque mi corrector, el que estaba utilizando es el de Level, pero dije, vamos a ver qué otro corrector de la línea de Sison. Vamos a probarlo. Este es el que yo me he encargado, así que pues ya les estaré contando. Pretendo ahí como que hacerles, no sé, algún maquillaje o algo por TikTok, así que si no me siguen por allá, vayan a verme por allá, porque igual por allá les voy a subir algún videito con algún maquillaje y utilizando este corrector. Y bueno, también me he encargado lo que es delineador retráctil para cejas, que es buenísimo. Me gusta mucho porque a veces si pues ando a las carreras y rápido con este lapicito pues me las estoro, así que me las hago porque como pueden ver pues yo siento que no tengo cejas, ¿verdad? Toda mi vida ha sido así, pero pues bueno, esa es la realidad. Y ese me lo pido en el tono medium brown. Y por último tengo este Hydra Boom, que es un labial hidratante para labios. No recuerdo qué tono es, pero
Salmón, tono salmón. Ay, se veía diferente. Bueno, este es el que me pedí. Ay, creo que no se alcanza a distinguir bien porque se ve como rojo, lo toma como rojo. Pero según yo es como un cafecito. Ay, Dios, no sé si me equivoqué o qué onda, pero bueno, este me lo encargué, ¿verdad? Y bueno, pues vienen unas, creo que es todo, unas pruebas de perfume de la, Sweet Black y Nitro. Estas son las que vienen. Y vienen los catálogos de la próxima campaña, la que todavía no está vigente. Y pues la factura. Entonces, pues sería todo lo que me llegó en este pedido. Esta ocasión, muchas gracias a mis clientes. Estaba buscando los catálogos, pero los he de tener por ahí muy perdidos de mí porque no los encuentro. Ah, ya los tengo. Perdón, es que tengo un de verdad. Según yo ordené hace unos días, pero creo que volví a desordenar más fácil, ¿verdad? Aquí están los de la 11, de Saison, de Ésika y de Level. Para que estén atentos, estos son los que están ahorita vigentes y entran el 10 de julio, si no mal recuerdo, para que pues si quieren hacer algún pedido, pues ya saben, para consultar a su consultora. O si no, pues les dejo abajo el link para mi tienda. Les puede llegar a su domicilio de cualquier parte de la República Mexicana. Pueden hacer su pedido y les estará llegando. Y también por si quieren entrar, les dejo el link para entrar a vender para que puedan registrarse. Les dejo también el link en la cajita de información. Ahí también pueden encontrar mis redes sociales para que pues me sigan. Y pues si quieren ya sea comprar o inscribirse, ahí se las dejo. Pues sería todo por este video. Si les gustó, apóyenme con un me gusta para que YouTube pues no me deje olvidada por allá, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias. Les mando un beso donde quiera que se encuentren. Y gracias de verdad por todos los que me apoyan, por los que siguen aquí, los que se han ido, los que llegarán, por todo. Muchas gracias. Los veo en el siguiente videito o los veo por mis redes sociales. Un saludito a donde quiera que te encuentres. Bye.